Noticia Internacional. Medicine regulator del United Kingdom ta adverti ko na di ilang mga constituentes quien tiene el history de significant allergic reactions para no recibir con el Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines ese después tiene asigun dos mga persona ella reporta kaya experiencia el adverse effect na primer día de vaccination. Si acorda, el United Kingdom ya principio ya con el de estos mass vaccination na de estos mga constituentes. Si National Health Service Medical Director Stephen Powys, ya habla kay el advertencia ya cambia después, recibe el report, pero ya relata este kay taman recovery asigun el dos persona quien ya demostra el significant allergic reactions después recibe el mentionado vacuna. El Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency or MHRA taasaya el mas de informasyon o investigasyon acerca el report donde ta suporta con este el Pfizer y BioNTech. El MHRA amo el primer ya aproba con el vaccine kaya man develop el Germany BioNTech y Pfizer dat pasau semana. Mientras el US Food and Drug Administration y European Medicines Agency ta continua man assess el data.